Hola amigos, mi nombre es Nicky Londres, bajista de Doble Fuerza, artista de la marca Ashdown, ex bajista de Cabezones y ex bajista de Villanos. En esta oportunidad les vengo a comentar sobre las características de este instrumento, bajo Fender Precision American Standard. A mi criterio, el mejor bajo, si bien hay varios de la misma gama, como puede ser Music Man, Gibson Thunderbird, entre otros, yo creo que el Fender Precision es el sonido de bajo por excelencia. Este instrumento cuenta con un mástil de maple, ¿sí? Cómodo, ágil, pero creo que su mayor virtud es la comodidad. Cuenta con 20 trastes, clavijas Fender, ¿sí? A ver si se puede apreciar, de muy buena calidad, realmente las clavijas son de muy buena calidad, con un cuerpo de aliso, con Pickguard Tortoise, pastillas Fender Custom 60, dos potes, uno de volumen y el otro de tono. Y este instrumento tiene una particularidad, que es que sus cuerdas pasan a través del instrumento, lo que hace que se aprecie más la madera y se sienta en el sustain. Ahora voy a proceder a hacer un movimiento con tono y sin tono. Bueno, vamos a repetir, pero quitando el tono. Bueno, creo que se aprecia bastante la diferencia. Realmente es el sonido clásico de Fender. ¿Sí? Así que invito a quien pueda incursionar en este bajo particular, ¿sí? En el bajo Fender Precision American Standard, que lo haga, ¿sí? Que es el sonido clásico, muy cómodo, muy versátil y tiene mucha fuerza este instrumento. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Los invito a ver el resto de los artistas que dan sus explicaciones para tener un abanico un poco más abierto de lo que es este hermoso instrumento, ¿sí? Que es el bajo. Colegas, les envío un abrazo enorme. Saludos.